Vamos a continuar el día de hoy con esta serie de Horizon Forbidden West, desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Recuerden, banda, que esto va para YouTube, así que saluden a la gente de YouTube. Y tú que estás viendo este video en YouTube, no te olvides de que estos videos, estos gameplays son grabados totalmente en vivo en mi canal de Twitch, para que no te pierdas los directos todos los días en mi canal. Únete a esta bonita comunidad y no te pierdas el mejor contenido del internet todos los días. Es en serio, créeme. El chat testifica que lo que digo es cierto. Pues bueno, vamos a continuar desde donde lo dejamos, saliendo justo de la cuevita donde está Gaia. Híjole, ¿qué es eso? Ok, vale, ya nos encontramos ya. Mira, apenas salimos de la puerta y ya nos estamos encontrando máquinas que no había visto. Yo te respaldo, toda la banda del chat respalda, que confirman, testifican. Eso es todo, eso es todo. Un saludo para yo del futuro. Bueno, buena esa. Muy buena esa. Ay, que me caigo. Ay, que me caigo y que me la... Ay, que me caigo y que me la parto. A ver, tengo que ir hacia ese lugar. Está... ¡Ah, su máquina! ¡Wow! Bueno, nos espera un camino bastante largo. Estamos a 1600 metros de Éter, de encontrar la inteligencia artificial de Éter. Así que lo que vamos a tener que hacer ahora mismo... ¿Soy una mala persona si busco pelea en un videojuego? Digo, ya ven que luego dicen por ahí que los juegos que te hacen violento y que no sé qué. O sea que si busco pleito en el videojuego, ¿soy una mala persona? ¿Soy violento? Por ejemplo, mira, ahí hay una máquina. Si yo tomara este arco y le diera un plomazo justo ahí, ¿soy una mala persona por hacer eso? Mira, otro más. Me la puedo reventar sin bronca alguna, ¿eh? Ups, ya llegó su novio. Ese sí me da miedo. Venga. Se cayó. Esa máquina es mía. Ahí está. Una menos. Les dije que yo podía. Pero ustedes no me quieren creer que sí puedo. ¡Ah, no se murió! ¡Ah, no se murió! Ahora sí que está muerta. Hubiera jurado que la había matado. Habría jurado que la había matado, pero no. He vivido engañado. No, mira, abrazos, no balazos. Vámonos de aquí. ¡Uy, que viene! ¡Uy, que viene! Viene pisándome los talones esa mendiga. ¿Ya se fue? Ok, ya me dejó tranquilo. Pero hay otras 40.000 máquinas aquí delante. Bueno, pero este juego me quiere matar. No, ya me vio esa porquería. No puedo creérmelo. ¿Explotas, por favor? Esa cosa va a explotar. Se los dije. Explotó y aún así no le bajé nada. No, eso es peligroso. Eso es muy, muy, muy peligroso. ¿Y esta cosa qué va a hacer? ¿Y por qué me están persiguiendo todos? ¡Uy! No. Peligro. Vámonos. Seguimos el... ¿Ven por qué tienes que buscar el lado tranquilo de las cosas? Ay, este juego está tratando de matarme. No, me está viendo. No, me veas, mijo. Ocúpate de lo tuyo. Así, tranquiliza. Podría reventármelo, ¿eh? Estoy seguro de que puedo. ¿Quieren verme matar un atronador? Ya estoy muerto. Que en la recta final no me puede matar. Está a punto de morirse. No. Que le hacen falta como complementos a Gaia. En este caso vamos en búsqueda de Éter. La primera de las tres que vamos a tener que ir a buscar. Ese puerquito se lo está ganando. ¿Para qué vas corriendo enfrente de mí, mijo? ¿Por qué? O sea, el puerquito me lo pedía a gritos. Eso de ir corriendo enfrente de mí me estaba pidiendo a gritos que le metiera un flechazo. Convertidas en fortaleza de Nakt. Éter estará ahí. Con esto abarrotado de guerreros Tenakt, no será nada fácil averiguarlo. Uy, Tenakt y una avispa. ¡No manches! ¿Un jet caza de la Fuerza Aérea? ¡Guau! ¡Wow!
Oye, yo me robaba de estos en el GTA V. ¿Se acuerdan? Yo me robaba de estos en el GTA V y ahora me encuentro uno todo oxidado. Los mariscales murieron y luego le siguieron más. Tal vez incluso pudo ser uno de los que yo me robé. Puede ser. No lo sé. Puede que las tropas de Regal aparezcan fuertes, pero... ¡Sus máquinas arrasaron con mi pelotón! Recuerda las visiones. Los antiguos no escogieron su lucha y aún así se mantuvieron firmes. Si no flaquearon, nosotros tampoco. Estás aquí por la sangre de los 10. ¿Tú sabes quién soy? ¿La guerrera de pelo ardiente que derrotó al campeón de Regala en Luz Baldía? Sí, te conocemos. Soy Deka, del clan de las Tierras Bajas. ¿Vienes a hablar con el jefe Gekaro? No, del todo. Yo necesito una cosa de aquí. Pide lo que quieras y el jefe te lo concederá. Ven. ¿Es una de las visiones de las que hablabas? Sí. Los registros de los 10. Puedo mostrarte, si quieres, de camino a ver al jefe. ¿Me quiere...? ¿Me quiere llevar a fuerzas? Su intención es llevarme a ver al jefe. Cualquier cosa que yo le diga, oiga, ¿no tiene una tacita de azúcar? Sí, vamos a ver al jefe. O sea, cualquier cosa que yo le diga, ella me quiere llevar a ver al jefe. ¿Ok? Perfecto. Pues a ver al jefe, ¿será? Está bien, vamos a ver al jefe Gekaro. Está en la sala del trono, en la otra punta de la arboleda. Pasa. Puedes consultar los registros de los 10. Parece que alaban a Quetzalcóatl por la forma en la que visten, ¿no? Así como emplumados, tienes razón. Su vestimenta, así como emplumada y toda la cosa, sí me recuerda un poquito a Quetzalcóatl. A Quetzalcóatl. ¿Qué está es esto? Defectuosa. Incompleta. Dirigidos por Tebón, estaban prestos a luchar con sus armas. Creo que esto era un museo. Era como que un museo de la fuerza. Los 10 fueron soldados abnegados. Trabajaban como un pelotón y compartían sus deberes. Y a la hora de combatir, surcaban los cielos y se lanzaban hacia la gloria. Todos los Tenak tratarán de seguir su ejemplo. Antes del jefe, los clanes tenían pocas cosas más en común. Sí, esto es como un museo de la Fuerza Aérea. Un museo de la Fuerza Aérea y son como exposiciones esas que te cuentan la historia de pues la historia, ¿no? De los aviones, de los convoys, de los pelotones aéreos y todo eso. Pero ellos lo interpretan como que son visiones que se les aparecieron. El jefe está dentro. ¿Lista para la audiencia? Estoy lista para ver al jefe. Venga, estoy lista. Bien. Vamos. ¿Vieron? El 5G no sirve. ¿Cuál Quetzalcóatl? ¿El que conocemos o el del anime? No, el que conocemos. Mira, ya me van a presentar al jefe. A ver qué hay. Está debajo del trono. Uy, qué suerte. Nos vemos pronto, forastera. La redentora de Meridian. Oí que frenaste las tropas de Regala fuera de Luz Baldía. Y que venciste a su campeón Groda. En combate. Impresionante. También conocí a Fashaf. Te definió como un gran guerrero. Un hombre de honor. Su muerte fue una pérdida dolorosa para muchos. Tardaremos en recuperarnos de la matanza de los mariscales. Pero si vienes,
a prestar tus servicios. Sería de mucha ayuda. No vine para luchar por ustedes. Necesito algo de ese sótano. Algo que salvará muchas vidas, incluso las suyas. No es algo visible, pero está lo ahí. Lo he visto. Si ese es tu precio, ahora yo te pondré el mío. Con mis mariscales muertos, necesito tu lanza. Ayúdame a derrotar a mis enemigos y te daré acceso a la cámara subterránea. Yo no estoy a la venta. No soy una asesina a sueldo. Vine a salvar vidas más de las que imaginas. Cuento los cadáveres de mis mariscales caídos. Cuento cientos de más, Tenakt, cuyas vidas penden de un hilo. Lucharé por ellos. Ataré a cualquiera que amenace la paz y tú también. Si quieres que te abra la puerta de la cámara de abajo. Muy bien. Siguiendo esa lógica, ¿qué me impide matarte ahora y llevarme lo necesario para salvar a todos? Se puso brava. Inténtalo. Quizá hasta lo logres. Como sea, tienes que luchar. Mi solución te tendría a regala y la masacre que ansía. Bien. ¿Qué necesitas? Necesito mariscales para que la tribu siga unida. Los guerreros solo pueden ascender en un juicio por combate llamado Kulrut. Y ahí se corre la voz sobre la competencia. Pero como regala insiste en sabotearme, sin duda atacará. Querrá matarme frente a los clanes asistentes. ¿Qué quieres, que sea tu guardaespaldas? No. Que veles por el Kulrut. Por si fuera poco, un clan se negó a enviar a sus candidatos por la amenaza del ataque de regala. Debes ir al norte y obligar a Tecote, el jefe del clan del cielo, a enviar a sus aspirantes. ¿Quieres que lo obligue? O lo que haga falta. No podré celebrar el Kulrut si uno de los tres clanes se ausenta. El mariscal Kotalo te ayudará. Lo mutilaron en Luzbaldía, pero aún puede sernos útil. Lo envía a la aldea de Cresta Rocosa, al norte. Encuéntralo y te guiará hasta la fortaleza del Clan del Cielo. Si tienes dudas sobre la misión, pregunta ahora. Vale, en pocas palabras, resuélveme todos mis problemas, ¿no? Ya ves que casi no me encuentro con ese tipo de gente que me dice, oye, tú, persona que no conozco, resuélveme mis problemas, porque... Por favor, es que soy inútil. Es que no sé hacer nada. Por favor, resuélveme la vida. Bueno, pues aquí estoy, resolviéndole la vida una vez más a alguien. ¿Qué onda, Sie? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo del día de hoy, hermano. ¿Hora de activar lo cholo, Epsi? No. Haré lo que me pides e iré al norte a tratar con Tecote. Pero no olvides nuestro trato. Tendrás lo prometido. Si tienes éxito, habla con Deka al salir. Ella te dará armas para el camino. ¿Tienen que celebrar el Cthulhu o qué? Bueno, a ver si entendí mi misión. ¿Tengo que traer a alguien de las greñas? ¿Es lo que me dijo? O sea que me veo cara de cavernícola. Esta gente es cavernícola. Me dijo que me traiga a alguien de las greñas, sea como sea. Por cualquier método posible, tengo que traerlo a como dé lugar. Uy, ojo de metal antiguo. Esto es bueno. Un objeto raro. Y quiero pensar que bastante valioso. Ven, hablemos. ¿Por qué? Hecaro dijo que tenías algo para mí. Un arma que podría ayudarte. Te servirá para llegar hasta Cresta Rocosa. El camino está repleto de máquinas. Y nuestros exploradores vieron a rebeldes de regala en la zona. Máquinas y rebeldes. Nada que no enfrentara antes. En efecto, ve al norte a las colinas. Asciende hasta que las piernas te ardan y el aire gélido te inunde el pecho. Sabrás que estás en tierra del Clan del Cielo. Golpea certera como los 10.
Ok, tengo que subir a las montañas, a la zona gélida. Si quiero acceder gélida. A Éter, tendré que seguirle la corriente a Hecaro. ¿Es Epsilon Gamer su reptiliano? Debería reunirme con el mariscal Cotalo en Cresta Rocosa. Llegaré antes y voy en una máquina. Las flechas precisas extractoras ya están disponibles para uno de tus arcos precisos. ¿Y ahora por qué soy reptiliano, banda? ¿Qué pasó? ¿Ahora por qué se andan preguntando si soy reptiliano o no? Ni Pepe, sí. Buenas, perdón por llegar tarde. Ya saben, familia. ¿Qué onda, mi Verón? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo, hermano. ¿Andabas con la familia? No, la familia es importante. La familia es primero, recuérdenlo. A ver, ahora tengo que subir a las mendigas montañas. Este cuellilargo no puedo subir a él, al menos por ahora. Voy a tener que seguir este camino. Y a ciegas, porque como no tengo el cuellilargo, no sé qué me está esperando aquí. No me la container, señor. Creo que ya llegamos. Este parece ser el lugar correcto. Uy, ahí hay alguien. Uy. Ay, no le di. Ay, no le di. Ay, no le... Empiezo a sospechar que no se trata de darle. Pues no, no se trata de darle. La forastera debería tener más... Debe ser Cresta Rocosa. Cotalo estará esperándome, pero tal vez debería dar una vuelta antes. Una vuelta. Una vuelta. Dar una vuelta antes. A ver, vamos por... ¡No! ¡Aloy! ¿Ya vamos a empezar, Aloy? ¿Ya tan temprano vamos a empezar? ¿De verdad, Aloy? ¿Quieres jugar a esto? ¿De verdad ya vas a empezar a jugar al me caigo donde se me da la gana? No, modo cholo activado. Aloy, ¿tienes frío? Yo te cobijo. Además, dice Parcario. Los que asistieron fueron emboscados después por el caballero. La forastera errante. Para usted acosar gente es un deporte mundial, ¿verdad, Parcarius? ¿Qué está mirando? Para ti el acosar pues gente es tu pasatiempo favorito. A ver, ya llegamos con el tal Cotalo. Me lo voy a llevar de las greñas. ¿Cuál? Este valle está infestado de rebeldes de regalo. Los exploradores de la aldea llevan días moviendo máquinas de un lado a otro. Las montan. O las conducen en rebaños, las desarman para obtener piezas. Sobre todo cañones. El camino a seguir no será fácil. Deberíamos irnos. Tengo órdenes de guiar desde el baluarte para que hables con Tecote, aunque no sirva para nada. No tan deprisa. Necesitaré algo más que eso. El camino al baluarte, aunque no sirva para nada, las máquinas de regala. A ver. ¿Y bien? ¿Cuál es el plan? Está el mucho baluarte el pibe, está al suroeste. Así que sin duda nos cruzaremos con las tropas de regala por el camino. Nos abriremos paso luchando o entraremos sin ser vistos. No será nada fácil. Nunca lo es. Acabemos con esto. Venga, crack, no te pongas triste. Yo te echo una mano. ¿Digo qué? Que tu hoja brille. Mira, ese soy yo jugando Halo. ¿Cómo vas a convencer a Tecote de que envíe aspirantes? No lo haría. Ay, vamos. Los Tenak respetan las armas y la fuerza del guerrero que las blande. Mira qué habilidad, ¿eh? Ya me quedé sin rodillas. Carente de eso. Por suerte, los dos sabemos defendernos, pero... esperemos no tener que llegar a eso. ¿Y el valle entero es territorio del Clan del Cielo? Sí. El clan lo defendió durante generaciones. ¿De quién? De otros clanes Tenakt. Incluso de los Karja, hace tiempo. Por fin Epsilon pudo ir al paso del NPC. A ver, ¿a dónde vamos? ¿Por qué se frenó aquí? ¿Qué pasó, amigo? ¿Ya te cansaste? ¿Te he hecho una manita? ¿Y ahora? Creo que hay que matar.
empiezo a sospechar. Este tiene escudo. Primero me voy a echar a los chiquitos. Con una mano o dos. Morirá. Hay que echarle una mano. No sé. Ese brother se pasó de lanza. Y te soy bien sincero. ¡Chirrón! ¡Ah, caray! ¡Ah, carajo! ¡Uno, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Uy! ¡Tómala, infeliz! ¡Uno, dos! ¡Sigue! ¡Dale! ¡Mira esto! ¡Dale! ¿Ya te moriste, men? ¿Qué pasó ahí? ¡Soy un arma afinada para el combate! Lo que tú eres es un cadáver andante porque se supone que ya te maté. Este compa se murió parado. Mira. Y se sigue muriendo, se sigue moviendo. En la pelona. Los pulmones me duelen con el frío. Esos rebeldes recolectaban piezas de máquina. Quizás sean para los controles. ¿Y Tecote no interviene? Tecote. ¿Para qué hacerlo? Si tiene el baluarte. Yo crecí tras la muralla. Te acostumbras a su falsa sensación de seguridad. Más rebeldes. Más rebeldes, bien. Es lo mío. Es lo mío, señor. Los rebeldes son lo mío. Amigo, ni Barba Blanca duró tanto de pie tras la muerte. Maldita sea, me vieron. Uy, son dos. Escudote. Son dos de los que tienen escudote. Uy, uy, señorita, muerta. Uy, señorita, muertísima. Que me matan. Que me revientan la cola. Uy. Venga, ya está muerta la chava de atrás. Apuntando. Déjame reviento a este. ¡Ah, su máquina! So, ese escudo ya casi cae. Sigo en la lucha. Ese escudo ya casi cae. ¡A mí! ¡No se le rompe! ¡No se le quiere romper ese mendigo escudo! ¡Venga, ya está! ¡Llega para atrás! ¡Venga, uno menos! ¡Ya solo le agotamos el escudo a este! ¡Adiós, escudo! Ahora ya llegaron las máquinas. Por si fuera poco, llegaron las máquinas. Adiós. Registrar cadáver. Estas máquinas creo que son de ellos. Muertísimo, claro que sí. Todos muertos. Por estarse metiendo con Aloy. Ahora, ¿dónde está el cadáver del otro men? No me digas que lo arrastró el... Sí, aquí está. Se lo llevó el río. Las corrientes de agua así se llevan las cosas, ¿verdad? ¿Ya vieron esto? Las corrientes de agua sí se llevan las... De hecho, hasta me lleva a mí. ¡No! ¡Ah! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero! Sigue así. ¡Vamos! Espérame, brother, espérame. ¡Oh! Por andarme distrayendo con los detalles, por poco... Y me muero otra vez, ¿problemas? Hay alguien disparando flechas. Alguien quedó vivo aquí. ¡No, no es todo!
Chin. Adiós. Creo que ya es el último. Oh, por poquito me muero. Venga, me voy a hacer unas cuantas más y seguimos adelante. Eloy tiene el Super Saiyajin Dios Rojo, puede ser. Por seguir la corriente. Por estar distraído, brother. Me cayó un chivo y me dio una cornada. En Cresta Rocosa mencionaste que los rebeldes llevaban días pasando por aquí. Si Tecote se despista, lo vencerán. Y el valle entero podría ser invadido. Si no fuera porque el resto del clan se vería perjudicado, estaría feliz. Epsilon, ¿cuándo juegas Elden Ring? Pues ese juego todavía ni sale, brother. Espérate a que salga, ¿no? Aquí está el baluarte. Avísame cuando estés lista. Y ¿cuándo sale? ¿Sale mañana? Sale mañana. Elden Ring sale mañana, es verdad. Híjole, no sé, brother. Mira, si todo sale bien, mañana. Si todo sale bien, mi queridísimo King Kong, mañana le damos a Elden Ring. Pero depende. Dependerá. No estoy seguro al 100%, no te lo prometo, pero hay una posibilidad de que no sí. No debemos. ¿Te echo una mano? Digo, ¿a dónde vamos? Oye tú, un mariscal solicita audiencia con el comandante del clan. No sabía que quedara ningún mariscal vivo. Defendemos el camino a la montaña. Donde las alas de los 10 nos hallarán. Bien, mariscal. Enviaré el elevador. Funado, dice. Sí, cierto, sale mañana Elden Ring. Ya veremos. Ya veremos si mañana lo podemos subir. Pero depende. Cuando estemos ante Tecote, déjame hablar. Veremos qué tal nos va. Tecote, ¿qué no es con el tecote con el que se prende el carbón en las carnitas asadas? Otra vez aquí. Este fue tu hogar. Hace mucho tiempo. Sigamos. Ah, no. Ese es Ocote, ¿verdad? Sí. Ese se llama Ocote. Es verdad. Perdón, banda, lo confundí. Ya decía yo que el nombre de Tecote me sonaba de algo, pero no, lo confundí con el Ocote. Por la sangre de los 10. Diferente. Caray. Una forastera y un mariscal mutilado. De casualidad, ese men no se llama señora Norris. Me recuerda al lugar donde me crié. No sabría decir qué era peor, cuando renegaban de mí o cuando se quedaban boquiabiertos. Ahora mismo, prefiero lo primero. ¿Señora Norris? ¿Señora Norris? A ver. ¿Lista? ¿Señora Norris, por qué? ¿Por qué, Parcarius? ¿Toy Story? No, espérate. No es señora Norris, es señora Mesby, ¿no? Soy la señora Mesby. ¿Es la señora Mesby o la señora Nesby o algo así? ¿Sí, no? Según yo se llamaba Soy la señora Nesby o la señora Mesby o algo así. Era diferente el nombre, ¿no? Venimos por Tecote. Déjanos entrar. La señora Norris, no, imagínate qué miedo. ¿Será la abuelita de Chuck Norris? Qué miedo. Con ella no me meto, la verdad. Soy la señora Nessie. Se pasa de lanza el parque.
El hijo del clan del cielo regresa. Gracias a los 10. Tu jefe acaba de ordenar el envío inmediato de todos los aspirantes al Kulrut. Nos aseguramos de que tu gente no se pierda de camino a la arboleda. Ya veo. Regala debió hacerle un daño tremendo al jefe si los envía como mensajeros. Ella venció a Groda, el campeón de Regala, en la embajada. Luchó con honor. Juzgué oportuno no enviar a mis hombres a esa embajada. Igual que ahora juzgo oportuno no enviar a mis aspirantes. Si deben luchar, entonces lo harán aquí, defendiendo las murallas, nuestro clan. Esa muralla no te protegerá. No de las máquinas que controla Regala. ¡Ya están a tus puertas! ¿Y qué sabes tú de lo que ha soportado el baluarte de la sangre derramada sobre sus piedras? Sé que no se edificó para proteger a un cobarde. ¿Alguna vez fuiste un gran guerrero? Fue hace mucho. Vas, échame una mano. Brother, estás viendo que este compa lo está haciendo menos y le estás diciendo, fuiste un gran, alguna vez fuiste un gran guerrero. Y todavía le sales con eso, brother. No, qué poca monja, de ver. Ya no hay respeto en esta vida. Dile a Hecaro que con todo el respeto, nuestros aspirantes se quedarán aquí mientras estemos a salvo dentro del baluarte. No. Te lo dije. Las palabras no sirven de nada con él. Tendremos que matarlo. No será fácil con sus hombres aquí. ¿No estás escuchando? Mientras estemos a salvo dentro del baluarte, dijo. Espera aquí. Tengo que ir a ver esa muralla. ¿Qué? ¿Por qué? Qué falta de respeto abunda por aquí, dice. Ya no hay... La nieve está cubriendo el suelo. Tantita monja, Barcarius. Tantita monja, nada más. ¿No le pueden poner una manita de algún atronador? Acabé con un demoledor la última vez. Una manita de atronador, bro. ¿Cómo lo conseguiste? Puede que no sea tan resistente como Tecote cree. Necesito bajar hasta la base y echarle un vistazo. Wow, ¿y esta armadura de dónde la saqué? Más uno potencia de silencio, más uno curación. Ah, caray. No. Me voy a quedar con esta. Por la cantidad de daño de veneno que hace. ¿Puedo subir por aquí? Dime que sí puedo subir por aquí. ¡No! ¿Me dices que el sistema me va a derrotar? ¿Me estás diciendo que el sistema me va a derrotar? No, he sido derrotado por el sistema, chat. Los defraudé. Tengo que seguir las reglas. La peor vergüenza que haya pasado en un directo, perdón. El agua fluye al interior. ¿Habrá algún hueco? Estas rocas podrían ceder si hago palanca. Estas rocas. Ok. Tomamos esta partecita del muro. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos los que van llegando al directo. Mi gente bonita. Me fallaste, Epsi. Lo sé, brother. Perdón. Desuscríbete, men. Ya vete, ya, ¿para qué estás en este directo? No sirve. Bien, escanearé de nuevo ese tanque. No sirvo como streamer, brother. Ya, mejor. Una célula de energía. ¿Para qué le hacemos al Mickey? Si la explotara... Pero, ¿cómo? Bien, aquí no hay nada más que hacer. Con esto iré puedo explotar. Iré a buscar a Kotalo. Yo tengo algo que explota mi... ¡Ah! Estafas. Me acaban de estafar. Me acaban de estafar. Dijo que ocupas algo que explote. Yo tengo algo que explota y me dices que no es suficiente. No. Me está la estafation. Ni siquiera estafeta me había estafado tanto en la vida. Jamás. Neva. Por lo menos no voy a tener que subir, me voy. A ver, aquí está este men. Los guardias dicen que corres en la muralla como una rata. Por los 10, ¿qué estás tramando? Tecote dijo que no enviaría a sus aspirantes mientras estuvieran a salvo en el baluarte. ¿Cierto? No me lo recuerdes. Pues, lo destruiremos.
¿Te golpeaste la cabeza de camino acá? Hablo en serio. Hay algo del mundo antiguo en su interior y tiene una célula de energía. Podría explotarla si pudiera penetrar la primera capa de roca incluso y metal. Incluso si lo que dices es cierto, haría falta un cañón para eso. Exacto. Y dijiste que los rebeldes los extraían de las máquinas en el valle. Vamos. Oh, no dejaré que me arrastres más a esta locura. Hecaro te ordenó que me ayudaras. ¿Vas a desafiarlo como ese cretino arrogante? ¡Añeñe! Se metió con la pelirroja equivocada. Aloy no se deja agüer. Esa comparación es cruel. Esa es mi Aloy, por eso la quiero, caray. Los rebeldes tal vez acamparon al noreste de aquí. ¿Y luego qué? ¿Nos enfrentamos los dos a todos ellos? Arrástrame, Aloy, ¿sí? Dice. No tendrás mucho pelirrojas sentido, aunque me peguen. Pero te sobra valor. Antes, con Chicote, se notaba que había una gran enemistad entre ustedes. ¿Por qué la hay? Si sobrevivimos a tu magnífico plan, igual y te lo cuento. Te tomo la palabra. Uy, chismecito. Estamos cerca del lugar donde vimos a los rebeldes. Uy, chismecito. Rebeldes, venga. Vamos a descabecharnos unos cuantos. Parece que los rebeldes tienen mucha más potencia de fuego. ¡Listo! ¡Vamos! ¡No manches! ¡Tienen un mendigo mamut! ¡Ah, ese mamut! ¡No! Querías un cañón. Y esa cosa tiene uno. Pero no será fácil de derribar. Sobre todo con esto. Yo me encargo del grandulón. Tú de los demás. Uy, yo te seguiré. Me toca el mamut, gente. Se viene. Me toca vencer a ese mamut. Creo que debería comprobar si hay algo que me sirva para acabar con eso. Mi foco me ayudará. Es resistente al fuego. ¡Pronto marcharemos! Es resistente al fuego, pero es débil contra el hielo. ¡Sí! Lo cual es bastante irónico, tomando en cuenta que... ¡Brocheta de Tenak! Ese tanque que tiene en la panza explota. ¡No! ¡Ah, ahí está el cañón! ¡No, espérate, que me acabo de encontrar un cañón! ¡No! Ya con esto. ¡Esto se va a poner feo! ¡Esta panza! ¡Venga, revienta, porquería! ¡No, se acabó la munición! No, creo que el arma extraíble son los lanzamisiles ese que tiene atrás. Creo que el arma extraíble es ese. No sé por qué. Sospecho. Creo que me encontré ese cañón. Esos colmillos van a ser míos. Ya verán. Van a ser míos esos mendigos colmillos. Le voy a extraer uno porque estoy seguro de que son valiosos. Estoy seguro de que vale, no, en el mercado negro esos colmillos. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Qué mendigo miedo! Colmillito. Dame tus colmillos, no te resistas, mamutcito. No te resistas, mamutcito. ¿Quién me habla? ¿Alguien me habla? ¡Ah! Sigue respirando. Venga. Colmillitos. Son su punto débil. Le tengo que dar lo más que pueda. Colmillo. No, le voy a dar con el de precisión, ya está. ¡Oh! ¡Su máquina! ¡Espérate tantito! ¡Espérate un poquito que me electrocute esta miel! Panza, saca como un tipo pulso electromagnético que te hace caca. Ok, sí, da miedo.
Sí, da mucho miedo. No, vámonos. Me muevo de aquí porque ya vi que tiene bastante rango. ¿Dónde le doy? ¿Dónde le doy que me lo pueda reventar de uno? ¡No! Es que no sé qué puntos débiles le quedan. Pues el colmillo. ¡No! Venga, 198 le bajé. Eso es. Si logro darle en los colmillos y en esas cosas también. Arco de precisión. Venga. Venga, fuertísimo. El mamut es mío. Me lo acabo de reventar. Excelente. Abuelita, soy tu niño. No. Creyó que iba a poder contra mí esta bestia. Uf. Uf. No, no. Sí tiene cosas buenas. Sí soltó cosas bastante interesantes el mamut. Tenemos unos puntos de habilidad. Échele ganas, jovenazo XD. Muchas gracias, mi queridísimo John Vélez. Muchísimas gracias por renovar tu suscripción en el Planeta Gamer. Gracias por aumentar tu estadía en este bonito lugar. Un abrazo, hermano. Muchísimas, muchísimas gracias por tu resub. ¿Alguien sigue viva? No sé cómo, no sé por qué, pero alguien sobrevivió. Ah, ya te vi, mendiga. ¡Hora! ¡Hora! ¡Adiós! ¡Adiós! Y así, hasta ahí llegó. ¡Ya no hay más! En cuanto a ese cañón... No puedo creer que tumbamos a un mamut, gente. Como que tengo yo mis métodos... Como que la forma de jugar del Kuma y la mía como que no son iguales. Aquí está. Pero no necesitas un cañón. Necesitas un milagro. A la orden. Bueno, vamos. Venga, vamos a destruir ese muro. A ver qué sale. Oh, ok. Voy a reventar unas rocas para exponer la célula de energía. ¡Funciona! No explota nada. Espéralo. Ahí está. No funcionará. Justo ahí. Caray, ¿no es impresionante? Dos niños jugando al asedio. Espero que no hayan ofendido al baluarte. Por favor, basta de hacer el ridículo. Y dejen en paz a la pobre montaña. Es tu última oportunidad, Tecote. Aún puedes obedecer a Hecaro. Es tu última oportunidad. No sabes lo que haces. Vete de aquí, salvaje, ahora. Y llévate al tullido contigo. ¿El tullido? Adiós a su muralla. Valeo caqueta la muralla. No, no, no. ¿Pero qué hicieron? Ya no podrás esconderte tras la muralla, Tecote. Tendrás que unirte a Hecaro. Jamás. Jamás la... reconstruiremos. De inmediato. No estás a salvo. Si el baluarte no pudo protegerte de un simple cañón, menos de un ejército de máquinas. La única opción segura es formar con tu jefe una alianza contra Regala. Dijiste que no enviarías aspirantes mientras el clan estuviera a salvo en el baluarte. Ya puedes enviarlos. ¿O acaso tu palabra no vale nada? ¿Qué con esas votaciones que ponen? Envíenlos. No te escuché. Envíen a los aspirantes. Estoy deseando ver los colores del clan del cielo en la arena. Le callamos el hocico. Bien.
hecho, mariscal. ¿Qué ocurrirá con este lugar? Tendrán que vivir sin su muralla. Pero es mejor que vivir alejados de la tribu, dentro de los locos planes de Tecote. Si quieres saber cómo se encuentran, habla con Yara, la capellana del clan. Si alguien necesita ayuda, lo sabrá. Sí, quizá lo haga. Entonces me voy. Debo informar a Hecaru. Nos vemos en el Kulrut. Bien. Le callamos el hocico a Tejocote, banda. Ahí también necesitaremos un milagro. Dale, te cuidas. Con cuidado. Supongo que seguiré explorando en busca de esas piezas. A lo mejor debería subir a ver si todo el mundo está bien. Y encontrar a esa capellana Yerra. Tiene cara también de chin, ya tendré que entrarle a los golpes. Antes de regresar. Tiene cara de no me queda de otra, voy a tener que irme a la guerra. No hay más. A ver, ahora tenemos que aventarnos un viaje hasta acá. Venga, tenemos que aventarnos un viaje hasta acá. Podría quedarme y hacer estas dos misiones secundarias, pero ya saben que en los directos trato de irme directo a lo que es la... A lo que son los trancazos principales, porque las misiones secundarias muchas veces son aburridas, son de recolectar cosas y todo. Así que esas me las aviento en el Discord. Esas cuando hago directos en Discord, ahí me aviento las misiones secundarias. Aquí, en los directos, voy a tratar de irme lo más intenso que se pueda a los trancazos, ¿vale? Por si en el siguiente directo me ven con una armadura nueva o con un arco nuevo o algo, pues ya sabrán que lo conseguí haciendo las misiones secundarias. En los directos de Discord. Porque sí, banda, para los que no sepan, tenemos Discord oficial del Planeta Gamer. Déjala pasar. Y jugamos varias cosas. Coratera. Jugamos varias cosas ahí. Y el Mariscal Kotalo te esperan dentro. Me esperan. Me están esperando. En el Discord, todos se pueden unir al Discord oficial. Kulrut comenzará pronto. Y a veces hago directos privados por ahí. Podré acceder a la cámara debajo del trono de Hecaru y a Aether. Básicamente, si estoy jugando algo que no juego en YouTube ni en Twitch, más allá del trono. Ahí, en el Discord, me van a ver jugando, me van a ver pasándome God of War en modo ultra difícil, super perro 3.14.16. Me van a ver jugando RPGs como Lost Ark, haciendo misiones secundarias aquí en Horizon Forbidden West. Esto debe conducir a la arena. Atrapando Pokémones legendarios. En Leyendas Arceus. No, yo creo que lo de los Pokémon legendarios lo vamos a hacer en directo. Sí. Eso lo vamos a hacer aquí en Twitch. Pero buscando Shinies, igual y la cacería de Shinies. Sí, cacería de Shinies en los directos de Discord. Eso sí. Es una parte de las ruinas. La habilitaron como foso de lucha. Hola, señores. Ya vine. Aloy. Veo que tuviste que mover montañas para doblegar al Clan del Cielo. Literalmente. Kotalo ayudó. Sí. Tecote fue regañado ante los ojos del clan. Hicieron buen trabajo. Pero ahora el Kulrut está por empezar. Algunos vinieron a competir, otros a ser testigos. Saben que Regala vendrá por mí. Haré lo que haga falta para cumplir mi parte, siempre que tú hagas lo mismo. ¿Cuál es el plan? Kotalo. Solo hay dos opciones viables de asaltar la arena. Por la sala del trono que cruzaste o por el camino del norte. Colocamos ambas barricadas. Pero si Regala planea atacar el Kulrut con máquinas, deberá llegar por el camino. Ahí te reunirás con nuestros defensores. Resistan. Tendré a mis mariscales. Te eximiré del servicio y recibirás tu recompensa. Prepárate como necesites. Cuando el Kulrut empiece, debes llegar hasta el final. A ver, me está advirtiendo que si entro al Kulrut, me van a partir... Sí. Siento que me está advirtiendo que el Kulrut va a estar perrucho, ¿eh? ¿Estaré listo para el Kulrut? ¿Necesitaré comprar un arco? ¿Necesitaré tal vez... No sé... A ver, empecemos. Acabemos con esto. Bien. Teca te espera en la barricada del norte con los demás defensores. Golpea certera como los 10.
Te veré cuando esto termine. Hay una armadura en ese cofre. Tómala. Podría resultarte útil. Asistiremos al ¿en cuál cofre? Con la protección del jefe. ¿De qué cofre hablamos? ¡Oh, este cofre! ¡Me van a dar una armadura! Me dieron una armadura. Bien. Me acaban de dar una armadura. Vamos a ver qué tan bonita está. Me gusta. Equipar. Ojalá. Ahí está. Proteja. Oh, mira, salimos con armadura nueva y toda la cosa aquí. Me puedo subir por este lado, ¿no? Va para acá. Va por acá. Ah, no, ahí hay una escalera, olvídenlo. Aquí hay una escalera, está más fácil. Céntrense en las máquinas. Si las destruyen, nuestro ejército no tendrá nada que envidiar al de Regala. Sí, capellana. Cúbranse las espaldas. Pueden irse. Los soldados ya están. Ellos defenderán el Kulrut desde abajo. Pero por arriba... No está mal. ¿De dónde salió? Un pelotón se la quitó a una máquina caída. Tú haces los honores. Regala tendrá sus trucos, pero tú le mostrarás los dientes. Se ve bien la armadura de Aloy, ¿eh? Me gusta. El Kulrut es un mendigo coliseo. ¡Tenakt! ¡El Kulrut es inminente! ¡Nuestra guerra exige más sangre! ¡Más líderes! ¡Sí! ¡Liberen a las presas! ¡Aspirantes! ¡Acérquense! ¡Los que abatan una máquina serán nombrados mariscales! ¡Recuerden a los 10! ¡Ataquen desde el cielo como ellos y alcancen la gloria! Uno muerto. Algo anda mal. ¡Aquí vienen! ¡Uy, qué divertido va a estar esto! ¡Protejan el Kulrut! Protejan el Kulrut. Mira, mira, qué divertido va a estar esto. ¡Sigue disparando, Aloy! En eso estoy, en eso estoy. ¿No se sobrecalienta? ¿No se le acaba la munición a esto? ¿Así por casualidad? Espero que no. Espero que no se sobrecaliente. Espero que no se le acabe la munición. Pero mira qué feliz soy derrotando máquinas con esto. Mira, ese triceratops. ¡Protejan la arena! No, quiere hacer de jamón. Venga, uno que explota. Uf, este de aquí. Peligro este. ¡Uy, me dan! ¡Uy, que me dan! ¡Uy, que me revienta! Ok, ellos también traen su artillería. Las armas de los flancos. No. ¿Se acabó la munición? Se le acabó la munición. No me digas eso. Pero hay más cañones, no pasa nada. Pensé que solo había uno, pero no, hay más. Sigue así, quedan unos pocos rezagados. Que no pasen ninguna máquina.
reventados, reventados, reventados a todos. Velociraptores, todos por igual. ¿Muerto? ¡Protejan la arena! Otro velociraptor de estos. Aunque no vengan de los que me disparan. ¡Y mira! Ya llegó un grandote. Ya llegó un grandote como el que me reventé la otra vez. ¡Híjole, no! Se me acabó. ¡Se me acabó! ¿Dónde hay otro cañón? Aquí está. Justo al cañón, para que explote. Le apunto al cañón para que explote. ¡Adiosito, men! Adiós. Ese era el último, ¿no? ¿Ganamos? ¡Ganamos! Tiene que haber más. Ahí. No. ¿Qué es eso? No lo sé. Un topo. ¡Fuera de ahí! Tienen un topo. ¡Manténganse firmes! ¡Vamos! Tienen un topo, no me digas. Se la come. Sí, es un topo. Uy, no. Cagaste, men, cagaste. Regala, regala, va por ellos. Y todos salen del suelo como seres del averno. No puede ser posible. Era un topo kamikaze. Hija de la... No, el topo... No. Nos encontramos de nuevo. ¿Por qué hiciste eso? ¡Uy! Me escondo. Escóndete, Eloy. Puedo seguir. Y cúrate. ¿Me subo? ¡No! Me caí, pero... Pero es que soy tonto porque... No, olvídalo. Si te subías... ¡Estoy en posición! ¡Acabemos con esta cosa! Espérame tantito, mija, ¿eh? Ahorita te atiendo. Shit. Si pudiera darle por la espalda... ¡No! Me volteó a ver, la muy desgraciada. ¡Está muy cerca! ¡Apártala de la baliza! No, me voy. Vente, cosa... ¡No! Vente para acá, cosa, mira. Aquí estoy. Mira, veneno. ¿Te gusta el veneno, no? ¡Aleja a la máquina de la baliza! ¿Te gusta el veneno, no, maquinita? Ven para acá. Sígueme. ¡Hora! Y cambia a veneno y luego cambia a rayo. Ya me di cuenta que según el color... Veneno. Dejó de ser envenenado. Si le disparas, amiga, te lo agradezco mucho, ¿eh? ¡Recargando! ¡Estoy apuntando! Me envenenó otra vez. ¡Oh, esto es malo! ¡Esto es muy malo! ¡Poción! ¡Crucemos los dedos!
Sí le di alta. Dime que el tanque sí le explota. No. Lamento informarles que creo que el tanque sí no explota. Al menos no si le veas con esas flechas. Ahí. Eso es. Sí le están disparando. Es que de verdad siento que soy el único que le está disparando. Según ella, dice que le está disparando, pero de verdad no sé qué pasa, pero siento que soy el único que está disparando aquí. ¡Uy! ¡Ah! ¡La digo! ¡Buena! ¡Espera, campeona! ¡Estamos recargando! Voy. Mientras yo le doy una clavada. ¡Golpe crítico! ¡Ándale! ¡Otro! ¡Esto! Venga, vámonos. ¡Vamos, Aloy! No tengo vida ya. No tengo nada para curarme ya. Si me baja vida, estoy muerto porque no tengo nada para curarme. A menos que le ponga trampas o algo. ¡Con calma! Punto débil. ¡Uy! Uy, ¿qué es esto? ¿Pociones? ¡Fuego! No. No. No sé por qué utilicé eso. ¡Toma eso, máquina! ¡Espera, campeona! ¡Estamos recargando! ¡Wow! Se pone intenso. En eso estoy, mamacita Pema. Espérame. Uf. ¡Estoy apuntando! No. ¡Fuego! Pégale, por el amor de Dios, pégale. Espérame. ¿Puedo fabricar algo? Bobinas, herramientas, munición, recursos, piezas de... No puedo fabricar salud. Herramientas. ¿La puedo fabricar? No, tengo una. ¡Estamos recargando! ¡Atraigo atención! Estoy en eso. Lo que pasa es que tengo mucho miedo ahora mismo, amiga. ¡Crucemos los dedos! ¡Tómatela! ¡Eso! ¡Oh, venga! Todavía tengo algo de salud. Pensé que ya no tenía, pero... Yo sé que hay en el suelo, pero... Como que me quede parado un ratito. Toma, estoy eso, muerto. ¡Máquina! ¡Debo recargar! ¡Atúrdanlo, por favor! ¿Me estás diciendo que yo solo no puedo matar una máquina de esas? ¿A fuerzas necesito ayuda? Porque si es así, está muy crítico esto. Está muy crítico. Si yo solo no puedo vencer a una máquina de estas... ¡Uy! ¡No! ¡Queme! ¡Ayuda! ¡Ah! Por eso no me detenía a recoger las plantitas. Precisamente por eso. Aquí viene. Le exploté el tanque del pecho. Por fin se lo exploté, no puedo creerlo. Por fin. Odio esas cosas. Regala ese fuet tras Hecaro y Kotalo. Tengo que alcanzarlos. ¿Qué pedo?
Ah, ya. Se había bugueado, no sé por qué se quedó bugueada la Aloy. No sé por qué Aloy se quedó bugueada por un momento. Ah, lo bueno es que pasa en directo esto. Lo bueno es que pasa en directo y queda para la posteridad esto. ¡Ve con el jefe! Allá voy. No me des órdenes, por favor. Acuérdate que la chida soy yo. Ah, ¿qué son estos, ah? Yo le ando disparando a mi aliada. No, ¿cómo crees? ¿Toma? Bien, esto creo que es mejor vencerlos con cuerpo a cuerpo. Creo que les bajas más con cuerpo a cuerpo que con flechas. ¿A quién le tengo que dar? Ya no sé. Es que todos se parecen. Ya ni siquiera sé quién es el que le tengo que dar. ¿Muerto? Me confundo. Toma la pelona. Ah, no, que es de los míos. Pero bueno, es que cómo los confundo. Es que todos son Tenak y se parecen, la verdad. Ya volví a Epsilon, ¿de qué me perdí? Uf, de lo más épico, brother. Te acabas de perder de lo más épico. Sálvalo, Aloy, sálvalo. Es el jefe Tanago. Tienes que salvar al jefe Tanawok. No. No, se distrajo. ¡Sótalo! ¡Sálvalo! ¡Ahora! Y ahora ya no tiene un pie tampoco. Creo que ahora se quedó sin pie, banda. Esto no ha acabado. Volveré con todo lo que tengo. Ay, cobarde. Y los fieles a Hecaro se bañarán en su propia sangre. Cobarde, pues a ver, trae lo que tengas, mamacita. Tráetelo aquí. Aquí te espero, bájate. Atención. Lucharon bien. Demostraron su valía contra enemigos de metal y de carne. Yo los nombro mariscales. Su primera orden es despejar la arena de cualquier rebelde rezagado. Ahora. Ah, fracasé. Debí haber matado a Regala. Ahora regresará con más máquinas. Y más fuerte que nunca. Ayudaré en lo que pueda. No, hiciste suficiente. Mucho más de lo que habíamos convenido. Cuando nos conocimos, me hablaste de tu misión de la cual dependía todo. Yo no sabía si podía creerte. Pero ahora lo hago. Déjame. Y sigue con tu misión. ¿Qué vas a hacer? Sanar heridas. Lo que necesitas está ahí. Tómalo. Tus hazañas de hoy serán recordadas como las de los 10. Pues le salvé el pellejo al final. Aquí es. Éter está abajo. Venga, vamos por Éter. ¿Qué era este lugar? Solo Diosito sabe lo que nos espera aquí abajo. ¿Qué es esto? Esto se ve interesante. Creo que es un altar de ellos. Algún altar pusieron. Esa consola. Bien, Éter. Nos vamos a casa. Sí. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado.
Restaurando código original. Suena como retrasada, ¿no? Suena como que tiene el código dañado. Ya está. Ahora se lo llevaré a Gaia. Oye, mira, yo pensé que me esperaba una batalla aquí abajo. No, la batalla ya fue arriba. Mira, hubiera sido el colmo que aquí abajo me hubiera topado yo con otra batalla. No. Al parecer la batalla complicada fue en la parte de arriba. Vencimos una cobra, vencimos a un ejército de fregadera y media. Las visiones de la arboleda cambiaron. El mensaje de los 10 ahora cobra sentido. Las visiones de la arboleda han cambiado. Además, esta acaba de aparecer. ¿Es obra tuya? Las visiones han cambiado. Washington DC, mira la Casa Blanca. Esa fue la que inspiró al jefe Hecaro. ¿Más declaraciones de los antiguos? Escuchen las palabras que unieron a un pueblo. Tras los trágicos acontecimientos de la guerra, Anne Faraday, la principal arquitecta de la reconciliación, se dirigió a la nación en busca de esperanza. Si miramos al futuro, a través del lente del pasado reciente, nuestros temores afloran. Guerras contra máquinas, escasez de agua y alimentos, tormentas que nos sacan de nuestros hogares. Pero el coraje reside en enfrentarnos a esos miedos con convicción y no con cinismo. Al preservar la paz con estos valerosos hombres y mujeres, los mariscales del nuevo suroeste, mi convicción se ha fortalecido. Cuando todos nos unimos, podemos superar cualquier amenaza. Únanse a mí, a nosotros, en esa convicción, mientras luchamos por una nación y un mundo libre de guerras. Saludo militar. ¿No saldrá usted en un holograma de esos? No lo sé. Puede que sí. Me incorporo al servicio, comandante. Yo voy contigo. Pero... O sea, me vas a echar una mano, ¿no? Qué caro te necesita. Gracias a ti tiene a más mariscales. Y un grito de guerra que los clanes no ignorarán. De modo que te acompaño en tu misión. Te confío lo que me queda de vida. Esa es mi decisión. ¿Cómo podría negarme? So, hay alguien que quiere unirse. Reúnete con él en las colinas y guíalo durante el resto del camino. Claro que sí, Aloy. Ve a las montañas al oeste de Canto Llano. Te encontrarás a alguien en la subida. Los alcanzo cuando pueda. ¿Alguien dices? Estoy intrigado. Mira, no se sorprendió porque hablé con alguien así como loquita, ¿no? Sí, alguien va para allá. De acuerdo, debo devolverle éter a Gaia. Parece que su captura afectó también a los demás hologramas. Quizá debería investigarlo. No le sorprendió en lo más mínimo. Qué bueno, porque esos que se sorprenden y dicen ¡brujería! ¡Brújenla! 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 ¡Quémenla! Es lo que quise decir. ¡Ey, salir de la partida! No, espérate. Buenas noches, Epsi. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Mancake? Bienvenido, hermano. Crémenla. Brújenla. No sé, banda. Yo solo me entiendo. Perdón. Yo solo me entiendo. No sé.
No sé por qué dije eso, la verdad. Brújenlas, solo a mí se me ocurre decir esas cosas. A ver, ¿dónde está la hoguera para hacer el viaje rápido gratis? Porque eso de que te cobren por los viajes rápidos, no, 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 papacito. Mejor gratis, mira, llegas aquí, guardas partida y le das viaje rápido y tienes un viaje rápido gratis. Ya le dimos mucha caña al Horizon Forbidden West el día de hoy. Tuvimos batallas extremadamente épicas. No creí que iba a vencer una cobra gigante y un mamut en el mismo video. No me esperaba yo esto, ¿eh? Un mamut y una cobra gigante en el mismo directo, ¿vale?